smoking. Entonces, eso es lo que hice exactamente hoy. Si no me siguen en Twitter o en Snapchat, no saben qué le pasó a mi bracito. Pero la buena noticia es que me lo van a quitar la próxima semana. Antes de empezar este video, obviamente quiero que vayan allá abajo y le den una manita arriba y se suscriban a mi canal porque hago videos dos veces a la semana. Si tampoco estaban enterados, mi nombre para los suscriptores que tengo en YouTube es Panditas. Y ayer me llegó el forro más hermoso de la vida. Miren, son Panditas, la familia Pandita. Y bueno, ya voy a parar de hablar. Entonces, si quieren ver cómo logré este maquillaje de aquí, sigan viendo. Primero voy a empezar con mi primer de Laura Mercier en Hydrating. Me lo voy a aplicar en toda la cara con mis manitas y después me lo voy a difuminar muy bien. Después, con mis dos bases favoritas, la 2-in-1 de Milani y la Ultra HD de Makeup Forever, las voy a combinar y me las voy a difuminar por toda la cara muy muy bien. Después, con mis dos correctores de NARS, los Creamy Concealers, en los colores Chantel y Chantilly, me los voy a poner abajo de los ojos. Ahí salgo hablando porque mi mamá entró a mi cuarto y me estaba pidiendo algo. Me voy a poner el color Chantilly en la frente, en el arco de mi nariz, arriba de mi labio y en mi barbilla. Y después los voy a difuminar con una esponjita. Voy a usar el polvo translúcido de la marca Laura Mercier. Y después, con esa misma paleta de Kat Von D, me voy a contornar abajo de los pómulos con esa sombrita medio café. En Sunkissed, justo arriba de donde me puse mi contorno. Y después de blush voy a usar este de Too Faced que se llama Baby Love y me lo voy a aplicar en mis pómulos. Después voy a coger esa paleta de iluminadores y con esos dos me voy a iluminar justo arriba de mis pómulos. Después, con ese mismo iluminador, me lo voy a poner en mi nariz y arriba de mi labio. Y ahora vamos directamente a hacernos los ojos. Con esa sombra que tengo ahí, me la voy a pasar por toda la cuenca muy ligeramente con una brocha súper grande y súper fluffy. Cambiando a una sombra más oscura, me la voy a pasar con la misma brocha, pero en la parte de afuera del ojo. Después, con esa sombra oscura que tenemos ahí, nos la vamos a poner en la línea de las pestañas de arriba con una brocha mucho más densa y con la misma brocha de antes nos lo vamos a difuminar muy muy bien para que el look quede un poco smoky. Después vamos a coger el negro que está ahí en una brocha angular muy muy chiquita y nos vamos a poner esa sombra en toda la línea de las pestañas y después vamos a difuminarla. Después vamos a replicar lo que hicimos arriba en la parte de abajo del ojo, cogiendo esa sombra que está ahí, yendo después a una sombra más oscura y detallándolo más en la línea de las pestañas. Y al final cogiendo el negro en esa misma brocha angular y poniéndolo muy 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 pegado a nuestra línea de pestañas. Para nuestras pestañas de hoy voy a estar usando las Demi Wispies de Ardell en toda la línea de las pestañas y después vamos a difuminarla. Después vamos a replicar lo que hicimos arriba en la parte de abajo del ojo, cogiendo esa sombra que está ahí,
yendo después a una sombra más oscura y detallándolo más en la línea de las pestañas. Y al final, cogiendo el negro en esa misma brocha angular y poniéndolo muy, muy, muy pegado a nuestra línea de pestañas. Para nuestras pestañas de hoy, voy a estar usando las Demi Wispies de Ardell. Y de pestañina, usé la MAC Extended Play Lash. De color de labios hoy, voy a coger este labial líquido de Kat Von D, que se llama Bow and Arrow, y me lo voy a pasar por todos mis labios. Y después voy a pasar mi brillo favorito de Marc Jacobs, llamado Sugar Sugar, por arriba del labial que nos pusimos anteriormente.